Buenas, llegamos con una partidita a la expansión de After the Virus, la gran helada. A ver, no os voy a engañar, hay algunas partes de las reglas que no tengo nada claras y por eso no he hecho tutorial, porque además me he pasado por la BGG y no he visto respondidas las dudas que tengo, la verdad. Entonces voy a hacer partida para que veáis cómo creo que va, pero no voy a grabar un tutorial porque la verdad, para no tener claro que lo que esté explicando esté bien, prefiero no grabar tutorial. Así que vamos con la partida a la primera misión de esta campaña. ¿Cómo se prepara la campaña? Primero coges un personaje cualquiera. Si es un personaje de los nuevos, a la hora de coger sus cartas iniciales, te va a decir cuáles hay que sustituir. En este ejemplo, corre, palanca, gasolina y guía. Y esas cuatro cartas del juego básico se van a lo que el juego llama pila de basura. Fuera totalmente de la partida y aparte, para que sepáis que han sido sustituidas. Porque aquí las cartas no se agregan. En este juego, con la expansión, las cartas se sustituyen. Así que aquí tengo las 10 cartas iniciales del mazo. Pero, más cosas. Ahora tenemos un mazo de área común, aparte de nuestro mazo de área individual. Este se forma con las cartas del juego base. Este se forma con las cartas de la expansión, el cual barajamos y sacamos 4 cartas. Esto se pondría en medio de los jugadores, ¿vale? Pero para no quitar más tú, lo que voy a hacer es ponerlo en este lado, ¿de acuerdo? Y se sacan las 4 primeras cartas del mazo. Y esto a un lado. En este mazo de área común podemos explorar y recuperar de la manera normal, pero todos los jugadores. Lo único que no se puede hacer es robar cartas directamente de este mazo si una carta te dice que puedes robar una carta del mazo de área, tiene que ser del tuyo, no del común. Luego, para preparar una misión, primero cogemos los zombies que nos vienen en la gran helada, los barajamos, sacamos uno al azar, miramos de qué nivel es, quitamos una carta del mismo nivel, se va a la basura, donde fueron las otras 4, las de sustitución, y se pone con las otras de nivel 2. No dice si se barajan o no. Pues yo entiendo que sí, de todas maneras aquí da igual, ahora veréis por qué en la primera misión. Y además, para la primera misión es bastante distinta. El objetivo de la primera misión, saqueo del campamento, es acabar el turno sin cartas en tu mazo. Pero el mazo se va a crear de una manera distinta. Ojo, para la misión 1, que es, dice, forma tu mazo de área con 13 cartas. Dice forma, yo entiendo que se pueden elegir, pero como no lo sé, lo que hago es barajar y coger 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este es mi mazo de área personal. Luego dice, baraja el resto con tu mazo inicial. El mazo inicial, el resto, cogemos, barajamos. Dice, luego, coloca todas las cartas de un zombie en la mitad superior del mazo. Pues nada, vamos a dividir un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo divido en dos mazos. Este viene aquí. Dice que lo barajes. Ahora lo barajo. Y dice añade el resto a la mitad inferior y baraja la mitad inferior. Barajamos. Y estamos creando nuestro mazo de robo. Mitad superior, barajamos. Y además en esta misión no se usa el marcador de oleada. Reglas especiales para esta misión. Si te quedas sin cartas, no barajes otra vez. No robas más cartas. Si cada jugador ha robado su última carta y ha sobrevivido a ese turno, ganáis. Y cada vez que recuperes una mano, una carta, las cartas recuperadas van a tu mano. ¿De acuerdo? Ya está, pues estamos listos para empezar. Los zombies, el resto de zombies de la gran helada los dejamos a un lado. Las 3 fichitas de herida también por el otro y listo. Y esta es la carta inicial con la que empezamos, remendar armadura. Pues ya está, y mi mazo de robo, ¿qué he hecho con él? Ah, claro, es este, no, aquí no se pone, se pone aquí. Se pone aquí, vamos a ver, vamos a aquí para que lo podáis ver. Y ya está, vamos a empezar. Robamos como siempre 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos un zombie ya de nivel 1, vamos a ver qué tenemos, pues mira, voy a usar un corre para descartar una carta de zombie, pues nada, descartadas, aquí me da igual porque
el descarte en esta misión nunca se va a juntar con mi mazo, porque es una regla especial de esta misión. Así que, pues mira. Voy a jugarla, prepararla. Descártala para explorar dos cartas. Puedo explorar de donde yo quiera. Voy a explorar de aquí. ¿Por qué? Si quisiera cartas de aquí, cada vez que recupere una carta de aquí, tengo que llevar a la pila de basura una carta de mi área personal. Porque siempre tiene que haber el mismo número de cartas en juego. Por ejemplo, si yo decido recuperar esta, elegiré una de estas dos y la llevaré a la basura. Tengo dos supervivientes. Podría coger dos cositas. Esa, la cabra me deja ralentizar. Ronda de vigilancia, si tienes... Ronda de vigilancia está bien. Si tienes una instalación preparada, pero todavía no. Gran explosión para después. Por cada persona preparada. No voy a tener personas preparadas, o sí. Y se descarta una armadura preparada para prevenir las dos próximas heridas. Vale. Me gustaría la ballesta, pero es que no tengo cartas suficientes para la ballesta. Que vale 3. Así que voy a... Voy a explorar otra vez. Una pistola. Oh, qué buena. Y me voy por lo que quieras. Me voy a llevar... Uf, es que si me llevo la cabra... Sí. Voy a llevarme la cabra con este superviviente. La preparo porque es gratuita. Y voy a llevar a la pila de basura esta trampa. Vale, seguimos. 5 más. 5 más. 2 zombies. A ver qué hacemos con ellos. Podría ralentizar a uno. Ralentizar es una nueva regla del juego que lo que hace es que un zombie ralentizado ese turno no hace nada. Y además puedes usar medicinas, puedes curarte, cartas de curación, puedes usar cartas de curación, si solo tienes en juego zombies ralentizados. O si no tienes zombies, por supuesto. No está mal, pero por 4 es demasiado caro. Uf, me faltaría una para la ballesta. Me van a hacer una herida. Voy a descartar estas 3 para llevarme la ballesta. Voy a utilizar a la cabra, descártala para ralentizar el zombie. Voy a simular que ralentizo apaisando la carta, agotándola. Me he llevado la ballesta, por lo tanto tengo que quitar una de aquí. Uf, es que la pistola es muy buena. Espera. Dame mis 3 cartas. Antes de eso, creo que me voy a coger la pistola. Ah, no. No. Voy a hacer lo que he hecho. 3, ballesta. Quito la pistola a la basura. Descarto la cabra. Ralentizo este zombie. Este zombie me va a atacar y me va a hacer una herida. Y se va fuera. Ya tengo una herida en la pierna, es decir, que no puedo utilizar cartas de corre. Pues vale, pues volvemos. Nueva ronda, 5. Cada vez estamos más fastidiados. Este juego yo de verdad creo que nunca voy a saber jugarlo bien. No puedo correr, qué bien. No puedo correr. 1. Para la ballesta, la agoto para matar un zombie. Voy a jugar un perro, lo descarto para matar un zombie y voy a poner en juego el casco y prepararlo. Si ha recibido o prevenido una herida, no lo he hecho, me he matado. No voy a poder prevenir la siguiente herida, bueno, pues nada. Pues otra herida que me hace ese zombie y muere. 5. Madre mía, ostras. O sea, voy mal, no, lo siguiente. Descarto una carta de zombie. Wow. Claro que sí. Voy a ponerme la moto. Voy a prepararla con esta carta. Y se descarta una carta de zombie cuando la motocicleta sea preparada. Descártala para descartar una carta de zombie. Pues va a ser que sí, la descarto. Y descarto una carta de zombie. Y me queda esta que voy a preparar la ballesta para la siguiente ronda. Venga, 5. 1, 2, 3, 4. Venga, a ver si tenemos suerte. ¡Oh, qué bien! Solo una carta. Con el todoterreno me lo cargo. ¿Mm? Y con el lanzallamas. Vale. Pues... solo puedo llevar un arma. Solo puedo llevar un arma.
Tendría que curarme y no puedo. Descártala para matar tres zombies. Cuenta como tres supervivientes. Nada. Voy a usar esta carta para jugar. Preparar el lanzallamas. Descártala para matar tres zombies. Ah, no, espérate. Que es lo que he dicho, perdón. Que no podía porque tengo la ballesta. Es verdad. Agótala para matar un zombie. Con esa mataría un zombie. Vale. Vale. Voy a preparar esta con el VIP. Dice, descarta una armadura preparada para prevenir las próximas dos heridas. Y agótala para matar un zombie. Mato uno, prevengo las otras dos, hago que me ataquen, mueren. Siguiente. No tengo cura, voy a explorar. Voy a explorar con la ametralladora. ¿Cuántas eran? Dos. Una, dos. Uf. Voy a ponerme esta aquí y la preparo con esto porque me da que la voy a necesitar. 1, 2, 3, 4, 5. Muy fatal. ¡Uy, vendas! ¡Oh! 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 Si no hacemos en juego, descártala para curar una herida. ¡Oh, qué maravilla! Ya puedo tener mis dos armas. Descártala para matar dos zombies. Descártala para matar seis zombies de cualquier pila de descarte. Esa me da igual. Un refugio, un rifle. Nada, por ahora me voy a quedar. Vamos a ver, una gran explosión. Esa viene muy bien. Porque esta destruye para matar todos los zombies en juego. Aquí van a haber muchos. Así que me voy a coger con el rifle y la trampa perimetral. Voy a cogerme la gran explosión. Descártala. Un vehículo. Para matar... No, porque quiero la trinchera. Quiero jugar la trinchera. Y voy a prepararla. Que es luego eso es una trampa para matar dos zombies. Venga, siguiente. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué haces aquí? Pues sí. Vale. 6. Espasmódicos. Cuando sea revelada, descarta una munición de una de tus armas si es posible. Pues no. Pues no. Este me la puedo quitar. Y este también. Perfecto. Pues... prevenir tu siguiente herida. Mata un zombie adicional. ¡Oh, qué grande! Voy a gastar el antídoto para cargar la ballesta. Descártala para matar tres zombies. Tres de aquí. La ballesta, el cuarto. Y ahora, trinchera, descártala para matar dos zombies. Hecho. Voy a ponerme esta aquí y voy a ponerme esta aquí. ¿Se ve? No, ya no, así que la pongo aquí. Destrúyela para prevenir las siguientes dos heridas que recibas este turno. Vale, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Si sobrevivo esta, sobrevivo. ¡No! Tendría que haber puesto la gran explosión. ¡Qué tonta! Voy a perder por eso. Voy a perder... por eso, he sido muy idiota. Tendría que haber... no sé si tenía cartas suficientes. Tendría que haber preparado esta. Destruirla para matar a todos los zombies en juego. Ya no, así que... ya no puedo. Esta me previene dos heridas. Me prevendría estas dos, por ejemplo. Y ya está, no puedo hacer nada. He perdido la partida, porque estos me revientan. Oh, ¿por qué poco? Por no haber jugado bien. Si hubiera jugado a la gran explosión, no sé si tenía en la ronda anterior, no me acuerdo, tres cartas para poder prepararla. Con esta habría ganado, pero es que no lo sé. Sea como sea, he perdido la partida. Y nada más, esta es la primera misión de After the Virus, la gran helada. Creo que se juega así. Pero ya os digo, no he hecho el tutorial por si acaso, porque no tengo claro realmente algunas cosas. Cosas que no tengo claras. No tengo claro, por ejemplo, qué pasa entre misión y misión si perdemos. Es decir, ahora yo he perdido esta misión, ¿cómo empiezo? ¿Empiezo en mi mazo con las cartas estas que ya tengo, que ya he ido cogiendo?
y por lo tanto la pila de basura permanece igual, o tengo que resetearlo todo. En la primera misión es fácil, pero ¿qué pasa en las siguientes? Si yo pierdo, por ejemplo, la tercera misión, ¿cómo reseteo esa misión? Eso, por ejemplo, no lo sé. Luego tampoco tengo claro con los zombies estos, ¿dónde están? Paga cero para ralentizar esta carta, paga cero. ¿Qué pasa, que la puedo ralentizar siempre? Eso no lo entiendo. No sé si es que es un error de traducción o qué, porque en la BGG es que no lo preguntan. Y también he intentado buscar el manual en inglés y no lo he encontrado. Pero nada, sigue siendo muy, muy, muy buen juego, la verdad. Chulísimo. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. ¡Adiós!